Bueno, hemos visto, Carlos, que se le ha echado la culpa a Putin, Pedro Sánchez le ha echado la culpa a Putin, se le ha echado la culpa al volcán, le ha echado la culpa a los españoles como tal, y ahora le ha echado la culpa a la tormenta de arena del Sáhara. Vamos a escucharle, Carlos. Señorías, todo lo que les he relatado, pandemia, volcán, incendios, tormentas de nieve e incluso hace muy pocos días hasta una tormenta de arena subsahariana han sucedido en estos últimos 2 años. Silencio, por favor. Estoy describiendo, señorías. Cuando entren las valoraciones, no sé qué van a hacer ustedes. Carlos, bueno, este hombre habla de pandemias, de tormentas de arena, de tormentas de nieve, de guerras, etcétera. Ya no sabemos cuál va a ser la siguiente excusa, pero lo que sí sabemos los españoles es que verdaderamente, mira, se me ha movido hasta el mundo cuando estaba hablando de todo esto, pero verdaderamente los españoles lo que sí tienen es una auténtica pandemia, una auténtica peste, que es Pedro Sánchez. Porque ese es el Pues yo problema estoy. principal de España, no es las excusas de Sánchez, sino el propio Sánchez, ¿no? Sea, ha mencionado la tormenta de arena como factor económico. El mismo gobierno que aseguró en boca de Nadia Calviño que la pandemia iba a tener un impacto económico reducido. A ver si se aclaran. Ahora resulta que 1 día o 2 días de tormenta de arena, eso sí afecta a la economía de una forma desastrosa. Y sus gurús económicos aseguraron que no pasaba nada por la pandemia. De hecho, no iban a pasar ni los contagios, esos son sus gurús. Mira, vamos a dejarnos de historias. En la pandemia, país grande, quitando San Marino, que dio un dato superior a nosotros, pero bueno, considerarlo en igualdad y comparable es complicado, ¿vale? El país grande, más potente, que tuvo el peor dato de mortalidad, el mayor dato de mortalidad, España. En esa misma crisis provocada en la economía, país que más cayó, España. En esa misma reactivación posterior, país que menos se reactivó de las grandes economías, España. Durante todo ese periodo, país que más ha incrementado la presión fiscal, el castigo a todos los contribuyentes, España. País que no reguló ni una sola rebaja de impuestos durante ese periodo, España. País que sufre más el tema de la inflación con una tasa que es el doble de la francesa, España. Creo que está bastante claro que el problema no es España, el problema son ellos. Creo que está bastante claro que el problema no son los elementos, el problema es cómo manejas el barco, porque todos han tenido la guerra de Rusia, la invasión de Rusia sobre Ucrania, todos han tenido pandemia, todos han tenido pospandemia, todos han tenido de todo, pero lo que no han tenido todos ha sido al mayor presidente desastroso de toda la historia de España, como es Pedro Sánchez, que se deje de historias. El problema es él. Y además, es una cosa muy sencilla. ¿Te sobrepasan los elementos? ¿Te superan? Pues vete a tu casa. Pues eso, esperemos que se vaya a su casa, pero el problema es que vive muy bien en su casa y con todos los aparatos que tiene alrededor, como los aviones, helicópteros, etcétera, etcétera, etcétera.